¿Qué tranza, querida pandilla? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Matt. No olviden seguirnos en las redes sociales, @geekbg, en todas nuestras plataformas digitales, porque luego me regañan que no digo bien las redes sociales, pero ya vamos a dejarnos de cosas. Estamos aquí en un evento súper chévere de NCR y la verdad es que nos van a platicar unas cosas muy interesantes, porque me agradó el tema de hacer una experiencia más amena en un cajero. Eso está bastante chévere. ¿Por qué no te presentas para que toda la pandilla sepa quién eres, para que toda la pandilla ya empiece ahí a dejarnos unos comentarios? Claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Suárez, soy director general de NCR México y director del el sector financiero para México también. ¿Qué es NCR para que la pandilla conozca? Históricamente NCR significa National Cash Register. Hoy día la marca NCR son solamente las siglas. Es una empresa que tiene más de 135 años en el mercado, está participando en más de 180 países, alrededor de 40,000 empleados. En México tenemos más de 80 años y somos líderes en transacciones a nivel mundial. Ahora platícanos esto que escuché en la conferencia de cómo van a mejorar toda la experiencia en un cajero automático. Déjame decir que es bastante molesto sino de repente es tedioso los menús, o sea, yo creo que debería ser una transacción de un minuto, pero yo he visto a personas que les lleva como hasta 5 minutos estar en un cajero. ¿Puedes platicar esta nueva experiencia, este nuevo desarrollo, esta nueva migración que van a tener? Claro, algo importante antes de contestar tu pregunta, platicarles que NCR realiza alrededor del mundo más de 700 millones de transacciones por día en todos sus componentes, en todos sus cajeros automáticos, puntos de venta. Entonces, esto ha hecho que a través de la historia NCR se haya dedicado a mejorar cada vez más todos los puntos de transacción que pueden existir. Todas las soluciones de NCR son producidas en base a buscar la mejor experiencia del cliente, y ahí es donde vamos. Hoy día un cajero automático está compuesto con la mayor tecnología de innovación, en donde cada vez más podemos estar utilizando la parte biométrica, la huella digital, la palma de la mano. Eso acelera la transacción y también ayuda a que sea una transacción mucho más segura. Por otro lado, la intención de que tengamos cada vez más cajeros remotos, no solamente en una sucursal, sino en diferentes partes de localidades rurales o ciudades más grandes, centros comerciales, hacen que la experiencia del cliente funcione mejor cuando tú como usuario puedes ir a cualquier hora, en cualquier lugar, hacer prácticamente ya cualquier transacción que tradicionalmente solamente podías hacer en una sucursal bancaria. Hoy día presentamos aquí en el Innovation Forum México 2019, presentamos varios de nuestros cajeros automáticos. Uno de ellos, por ejemplo, es el S81, que es un cajero automático que le puedes ir, es modular, y le puedes ir incrementando diferentes módulos. Puedes desde hacer transacciones tradicionales como disposición de efectivo, puedes también hacer depósitos de cheques también, y adicionalmente puedes incluso generar la tarjeta del cliente, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, en donde te la puede dispensar, puede generar, usar monedas. Entonces, prácticamente se abre el ambiente mucho más grande de lo que tradicionalmente conocíamos como un cajero automático. O sea, tener básicamente toda tu experiencia bancaria en un solo lugar. Sí. Básicamente, que no existía antes más que retirar, y bueno, si ahorita ya con los cajeros pues más modernos ya puedes hacer depósitos. Ahora, también para toda la pandilla, nos ve mucha pandilla empresaria en este, claro, en este canal. Entonces, para todos aquellos que se dedican, por ejemplo, al tema de nóminas, que les toca pagar nóminas, ¿para ellos hay algo? Sí, claro. La capacidad de los cajeros cada vez es más importante y más interesante. Muchos de nuestros cajeros han salido de las sucursales, salido de los centros comerciales y se posicionan en empresas, que son justamente las empresas que utilizan para su mercado, para sus empleados, y pueden dar servicios específicos para esa empresa y aparte, obviamente, la nómina. Tenemos un servicio en los cajeros también, que en donde estamos acercando también el toque humano a un cajero automático, en donde ya no nada más... Que te hable.
básicamente te habla y te apapacha, porque no nada más es llegar al cajero e interactuar con una máquina. Esta solución se llama Interactive Teller, en donde a distancia, de manera remota, tienes un ejecutivo del banco, no es un call center, tienes un ejecutivo del banco en donde puede tomar el control, te autenticas como si estuvieras en una sucursal y puedes hacer mayor operación que la que tradicionalmente haces en un cajero automático. Entonces, esto hace que prácticamente trasladas toda una funcionalidad con una interacción humana en línea, en vivo, para hacer una transacción como si estuvieras en una sucursal. Ah, bien, eso suena bastante interesante para toda esa pandilla que nos ve que hace múltiples transacciones y que de repente suele ser complicado, ¿eh? O sea, ya no es tan fácil hacer este tipo de transacciones, pero ¿qué más hay para toda la pandilla que está del otro lado? Bueno, tenemos muchas soluciones. NCR tradicionalmente se conoce por los cajeros automáticos. Tenemos más de 135 años, repito, haciendo cajeros automáticos. Sin embargo, NCR se ha transformado de ser una empresa de hardware desde hace ya varios años a ser una empresa de soluciones y servicios. Entonces, tenemos un portafolio muy, muy grande de servicios y soluciones para hacer administración, para controlar, para monitorear, para administrar el efectivo incluso, para mejorar el gasto, disminuir el gasto de operación de las empresas, mejorar la eficiencia, pero sobre todo trabajamos generando nuestros productos para generar una mejor experiencia al cliente final, al usuario final. O sea, básicamente para que toda la pandilla ya se sienta más cómoda, pueda empezar a hacerlo de una manera más eficiente, que es lo que nos hace falta, porque hoy en día vivimos en un mundo que ya es demasiado acelerado, ya no tenemos tiempo de tantas cosas. Pues no sé, ¿algo más que le quieras agregar a la pandilla antes de despedirnos? Claro que sí, yo creo que los invito a trabajar, a probar, a acercarse a la tecnología de NCR. NCR, aunque no lo sepan, a veces la están usando. NCR, cuando tú vas a un aeropuerto, tú sacas tu pase de abordar en los kioscos, son NCR. Yeah. Cuando estás comprando en un centro comercial, quien te está cobrando está utilizando puntos de venta NCR. Los cajeros mismos, los escáneres. NCR tiene más de 1,300, 1,500 patentes a nivel mundial. Entonces, realmente los invito a que conozcan cada vez más la marca. Al final, trabajamos para ustedes, para lograr una mejor experiencia para ustedes, los usuarios finales, y nuestros clientes, que son los bancos y los retailers. ¿En las redes sociales está toda la información para que la pandilla lo pueda ver? Sí, www.ncr.com. Por favor, estamos a sus órdenes para atenderlos. Vamos a despedirnos con un aullido colectivo. Eso no falla en este programa. Okay. No falla. Entonces, colectivo dije, no se vayan. Dije aullido colectivo y empiezan a huir. Entonces, es como le hice al principio, que aplaudí y le hice, ¡ah! O sea, tienes que sacar toda esa energía que trae, ¿va? Así que vamos a despedirnos en 3, 2, 1. ¡Au! ¡Cámara pandilla! Esto es Geek BG.